Sanchís, Makelele, Tote, esos eran los componentes de la plantilla 2000-2001, a punto de arrancar, como les decíamos, este partido de la tercera jornada de la segunda fase de la Champions 2000-2001, que en el final de ella ganaría el Bayern de Múnich al Valencia en San Siro. En la tanda de penaltis, 5-4, arranca el partido, arbitrado por... El balón lo tenía el Real Madrid. Así es, Roberto Carlos, el que profundiza por banda izquierda, intentaba el centro, estuvo bien. Dietz había ganado en el Bernabéu al Anderlecht y había ganado también en el Bernabéu precisamente al Lazio. Y ahí vemos a un jovencísimo Nedved antes de irse a la Juventus jugando este partido del 21 de febrero del 2001 en la segunda. El pase hacia la frontal del área, el disparo de Pavel Nedved y el primer tanto del partido con la ayuda de César Sánchez, que no pudo atrapar el esférico. El disparo del interior zurdo checo del conjunto romano, la pegó con su pierna buena, la pierna izquierda, el balón que le hizo un pequeño extraño a César Sánchez, tocó el guardameta madrileño, pero al final no pudo hacer, o cacereño en este caso, al final no pudo hacer absolutamente nada para evitar, Alfonso, el primer tanto del partido en el minuto 4. En el minuto 4, exactamente, recordemos que la UEFA siempre está muy mimética con esto de los minutados, es decir, estamos en el 3, para la UEFA es el minuto siguiente. Eso es. Siempre estamos en esta guerra continua. Casillas del Bosque en el primer partido contra el Anderlecht coloca a Casillas en la portería, en el segundo partido, en el primer partido en el Leeds coloca a Casillas, en el segundo partido coloca a Casillas en... Y el esférico nuevamente para Luis Figo y el remate de cabeza y intentaba maneja Castromán y Diego el Cholo Simeone con Mihajlovic por la Claude Makelele. Recordemos que en aquella temporada David, Raúl, Guti, Figo, Morientes, Fuere. Ojo el balón hacia la frontal del área, despeja bien la defensa Lacial, el disparo de Guti con pierna izquierda por encima de la portería de Angelo Peruzzi. Este ambiente, a pesar de todo lo bien que nos hemos encontrado a la Lazio y a la Roma cuando hemos jugado. El balón del chileno, el esférico para Mihajlovic y la primera parada importante del partido de César Sánchez. Esa la primera, esta la segunda. A disparo ahora de Castromán. Ahí tienen el disparo de Sime. Daba igual la pareja que le pusiera Vicente del Bosque en el centro de la defensa, porque fíjate, la presión precisamente de Fernando Hierro impide a que Salas remate con comodidad ante la portería de César e incluso le saca la falta. El envío, el cambio de orientación magnífico sobre Raúl y el disparo de Raúl, la primera parada importante del partido para Angelo Peruzzi, para el portero transalpino, la primera ocasión, nuevamente Guti, Figo. Y ahí tienen el disparo Iván Elguera que tropieza. Múnich eliminó al Manchester United, el Valencia eliminó al Arsenal, el Leeds eliminaba al Deportivo de La Coruña, el mismo Leeds que el Real Madrid había ganado en este grupo. En la fase de grupos. Los equipos nacionales más importantes de todo el mundo. La bola que la tiene ahí Luis Figo, la falta por detrás. Y estamos alcanzando el minuto 20 de la primera parte y el disparo de Roberto Carlos, tiene que sacar una mano. Importante ahí Angelo Peruzzi, porque se colaba en la portería del conjunto lacial. El saque de esquina nunca superó los 0 grados dentro del estadio. Además todos los... El balón que continúa en el área del Real Madrid y era el disparo por encima de la portería. El disparo del dorsal número 15, Giuseppe Pancaro. La tercera semana del mes de febrero, el 21 de febrero, ojo el balón para Marcelo Salas. Había pitado fuera de juego el colegiado del encuentro, el portugués Melo Pereira. Ojo el balón para Guti, va a intentar el disparo, el de Torrejón, el disparo. Tapa bien el palo izquierdo, Angelo Peruzzi, el balón sale a la izquierda. El balón, el saque de esquina, prácticamente se pasea el esférico por el área pequeña de la portería que defiende César. Y ahí estaba Fernando Couto con la cabeza intentando el remate por el equipo de Dinozov. El esférico bien despejado ahí. Al final tocó un jugador del Lazio. Y ahí está Sinisa Mihajlovic nuevamente. El balón hacia el punto de penalti. El rameta de cabeza al travesaño de Valdanito Crespo, de Hernán Crespo. El balón que continúa en el área del Real Madrid. Y era el disparo por encima de la portería. El disparo del dorsal número 15, Giuseppe Pancaro. Fíjense el disparo al travesaño, el magnífico remate de cabeza de Hernán Crespo. Salas, el centro del chileno, bien César Sánchez en la estirada, porque llegaba con una auténtica instalación Hernán Crespo para intentarlo para Solari. Ojo a Solari, ojo al argentino, gol, el tanto del Real Madrid, el tanto del empate.
de Solari. No estaba en fuera de juego. Se salieron creo que dos jugadores del conjunto de Vicente del Bosque. Y al final el balón para Solari. Dos toques. Vaselina por encima de la salida de Angelo Perucci. El Real Madrid que empataba el partido. Y la afición que lo celebraba, Alfonso, a lo grande en el Olímpico de Roma. Siempre Solari dejó marca cuando jugó con el Real Madrid en Italia. Y era uno de los partidos importantes donde aparecía Santiago Hernán Solari. Vean con qué frialdad, con qué tranquilidad, ante la salida de Perucci le coloca. Le derrotaba el Anderlecht en Bruselas por 1-0. Ya el esférico para Raúl. El desdoblamiento ahí de Luis Figo. No se entendió con Luis. En este momento se cumple. Ojo al qué bien, Lacho. Hierro. Qué bien. Fernando Hierro, esa incorporación de Pavel Endert por empate a uno. Ojo al balón. El esférico de Nedved, el disparo muy... El dorsal número 18 a Michel Salgado. Y vean qué oportunidad más clara de nuevo. Sí, efectivamente, clarísima la ocasión. Creo que era Marcelo Salas. Las cámaras se fijan. Después de pasar nuevamente por el portugués, va a intentar el disparo Roberto Carlos. El balón atrapó magníficamente bien. En un solo tiempo, bien. Clasificación de la Champions 2000-2001, buscando un puesto fuera de juego. Con el silbato en la boca. El colegiado portugués para decretar el final de la primera parte, a la que se llegaba con el resultado de Lazio para el Real Madrid, que derrotaba 0-2 al Leeds, que vencía 4-1 al Anderlecht, 3-2 al Lazio. En el... Marca 14, David, 24 y 14, pues es una cuenta de la defensa del conjunto italiano. Al final el envío hacia el punto de penalti prácticamente. Auténtico tanque en la condición física, podía jugar de lateral derecho, de central, de lateral izquierdo. La verdad es que del Bosque... Tan caro, ese es Pavel Nedved. Ahora en la zona derecha del ataque del conjunto romano. El envío sin ningún tipo de problemas. Se lanza al suelo, atrapa a César. También entra por esa zona Luis Figo. No le ve Raúl. Nuevamente para el checo, ahí tienen a Pavel Nedved. El disparo de Nedved por encima de la portería de César Sánchez. Minutos 6 y medio de la primera parte, de la segunda parte. El primer disparo de esta segunda parte que llega en las botas de este hombre. El checo Nedved. Para las filas del Lazio, que afortunadamente, como vemos, se le marchó muy arriba. Ojo para Castromán, intentaba el disparo, al final el rebote y el gol del Lazio. El tanto de Hernán Crespo, el gol de Valdarito, el disparo de Castromán, otro rechace que perjudica al Real Madrid. Le cae el balón suelto, libre de marca, a Hernán Crespo, que prácticamente tiene que empujar el balón para anotar el 2-1 en el minuto 7 y medio de la segunda parte. Se han cometido muy pocos errores en la defensa y un rechace, una jugada de mala suerte, porque vean en el primer recorte, Marcelo Salas se sale en cuanto a que el disparo de César, en vez de salir rebotado fuera del área, se queda ahí. Y ahí en el rechace mete la pierna entre Jeremy y Michel Salgado, Hernán Crespo, para colocar. El chileno juega con Castromán prácticamente iguales en el aspecto físico. Y la falta ahí, un poquito gesticulante ahí. Sí, buscando la cartulina y que la gente se le echara. La falta, ahí tenemos el envío hacia prácticamente el área pequeña. A punto ha estado de costarle el tercer tanto al Real Madrid. El Raúl abre mano izquierda sobre Solari, encima del Pancaro. El balón ahí lo tiene Marcelo Salas, el esférico hacia Hernán Crespo. No pudo ahí concretar el pase. Estamos en el 16, falta. El balón de Figo, ojo al lanzamiento, a punto ha estado de contactar con el balón nuevamente. El autor del tanto del Real Madrid, Santiago Hernán Solari, pero como no tocó el balón con la cabeza, el último en tocar. Ahí jugaba Pavel Nedved de nuevo, ahora en zona izquierda, en la suya. Melo la Pereira, falta de Jeremy. Falta y cartulina. Fíjense, Sinisa Mihajlovic, que la pegaba a reventar el balón, atrapa a César Sánchez. Los dos mejores lanzadores del momento de faltas, Sinisa Mihajlovic y Roberto Carlos. Llegar a este partido sin haber ganado nada en esta segunda fase, cuidado. Ojo al remate de cabeza ahí, un poquito forzado en el escorzo de Hernán Crespo. Esférico sobre la internada de Nedved, el balón muy... Ojo al balón, zona derecha, el envío de Pancaro hacia el punto de pezola izquierda donde está Roberto Carlos, encima del Castromán. Nuevamente el balón para, esta vez, Luis Figo. Intentaba la internada por el centro del jugador portugués del Real Madrid y le caía algo desde la grada a Roberto Carlos, una moneda. Pedro Munitis, el jugador cántabro del Real Madrid, que hacía su aparición en el partido, segundo recambio de las filas. Del para... izquierda, el envío muy largo hacia el segundo palo. Caía un jugador del Lazio, al final la falta de Diego Pablo Simeone.
Santiago Hernán Solari, vaya túnel sobre Pancaro. Qué jugadón del argentino, va a intentar el quiebro, el remate. El balón que lo el balón para Figo, centro, zona izquierda, el remate de cabeza de Raúl. Gol, 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 gol. El gol del Real Madrid. Qué jugada de tiralíneas del conjunto madridista. Qué envío templado con su pierna menos buena, porque no es mala, de Luis Figo. Remate de cabeza de Raúl, adelantándose la defensa lacial. Llega el empate a dos para el Real Madrid, Alfonso. Bueno, pues fíjense, de cabeza Raúl. Vean el centro medido de Pedro Munitis. El Alacho que se había adelantado en el minuto 7, pero que poco a poco el Real Madrid... jugadores que estaban en el área madridista. Mikhailovic, pierna izquierda, directamente a portería. Muy bien, César. Atento a los disparos de uno de los mejores jugadores. Sobre Nedved, el esférico para Castromán. Ojo que se va el argentino. Ojo que ha caído dentro. Primera instancia, nuevamente al ataque el equipo de Dinozov. Ojo al disparo, a punto. Ha estado de llegar el 3-2. Hernán Valdanito Crespo. En esa jugada, a la derecha de la portería de César. Y ahí tienen repetido el gol. El balón. Ahí tienen a Mitchell Salgado por zona derecha encima del Pavel Nedved. Retrasa. Se ha llevado un tarascazo tremendo. Tiene que parar el italiano, tenía que morir en esta recta final del partido porque el empate no les valía de nada. Ojo a Nedved. Y de momento quieren poner cerco sobre la portería de este hombre. Ojo al balón, zona izquierda del ataque, a punto ha estado de llegar en esa jugada. Creo que Hernán Crespo, no sé si Inzaghi, zona izquierda del ataque del conjunto romano. Ojo al envío hacia la frontal del área pequeña. El central malagueño del conjunto madridista. 38 de la segunda parte. Entramos en la recta final del partido. Empate a dos, marcaron Nedved. Y casi 50.000 espectadores en el Coliseo y nunca mejor. Ocupándose de otras cosas, el balón para Luis Figo. Intentando del conjunto italiano. El disparo ahí del argentino. Nedved está muy retrasado, la va a intentar el checo. ¡Madre mía, qué disparo! ¡Qué obús se ha sacado! El autor del primer tanto del partido, espectacular, pero muy seguro. César Sánchez, no era Nedved, era Roberto Baronio. Hacia Claude Makélélé, que sigue en el Chelsea. Ojo a la jugada, qué tarascazo, vaya falta por detrás que se ha llevado, creo que, del conjunto madridista. El balón hacia el remate, por encima. El esférico que yo creo que ha impactado en el travesaño de la Solari sobre Mitchell Salgado. El centro, no hay absolutamente nadie. De Nedved y Hernán Crespo, Real Madrid 2, los tantos de Solari y Raúl. De la ventaja, ojo a la internada de Munitis por zona izquierda. Eso falta, pero muy clara, sin balón sobre Castromán. Y la Lacho que se va a ir del partido. Ojo al balón, el disparo de Roberto Carlos, pierna izquierda. Por encima, muy desviado de la portería de Peruzzi. Se iba a convertir prácticamente en la última ocasión del partido para el conjunto de Vicente del Bosque. El balón que lo tiene y futbolista con tan solo uno. Lo estamos en el 49 y medio, nos teníamos que ir al 48. Pues final del partido, con esa última ocasión de Fernando Couto, que a punto estuvo de costarle el tercer.